Estamos con el diputado Eduardo Amadeo. Eduardo, ¿cómo le va? Bien, Mario, muy bien, gracias. Bueno, gracias por atendernos. Sus primeras impresiones después de este discurso que yo dije recién cuando salimos al aire a concluir el discurso del presidente, que fue encendido y me parece que el puntapié inicial de la campaña. Sí, fue un discurso, a ver, por un lado muy honesto, él reconoció los problemas, dijo cuánto le había dolido, no escondió nada de lo que saben los argentinos, de lo que sufrieron los argentinos, mostró los logros, temas que a veces no se ven por los problemas de la inflación, mostró el tema de la energía, del transporte, de la educación, de la lucha contra el narcotráfico, la lucha contra la corrupción, los cambios en la justicia, todos temas que están poniendo bases sólidas para el futuro. Y finalmente nos invitó a todos a seguir con energía, que no bajemos los brazos. Para nosotros, los miembros de Cambiemos, fue muy energizante. Y espero que también para los argentinos, en el sentido de que tenemos un destino y lo podemos construir. Bueno, me llamó la atención, se lo decía recién con un diálogo con otros legisladores, que utilizó un término que es caro a los sentimientos y a veces doloroso de los argentinos, nunca más. Y sí, digo, es un término que forma parte, por suerte, de la cultura de los argentinos. Así que lo dijo en muchos sentidos, ¿no? Porque también el nunca más es nunca más a la corrupción, nunca más a ignorar al otro, nunca más a no tener destino de país. O sea, a mí me pareció que ese fue un término también muy movilizador. Igual que a usted, a mí me llamó la atención. En cuanto a la agenda legislativa, la bicameral en principio no aprobó el decreto de necesidad y urgencia por extinción de dominio. ¿Eso debería pasar al recinto? Veremos, pero me encantó la frase del presidente. El presidente dijo, en el tratamiento del tema de la extinción de dominio se va a saber quién es quién. Quién está del lado de los delincuentes y quién está del lado de la gente. Y creo que muchos lo tienen que tomar en cuenta eso, ¿no? Porque voltear la ley de extinción de dominio o el DNU de extinción de dominio es ponerse del lado de los ladrones. Bien, ¿cómo vislumbra la próxima campaña presidencial? Muy cercana a la gente, muy hablando, muy escuchando, muy en el tono entusiasta que nos planteó el presidente. Nosotros ya estamos caminando, pero queremos hablar con todos los argentinos, escucharlos, que nos aplaudan o que nos insulten, que nos digan lo que sienten, pero nos parece que es muy importante estar cerca de todos en este momento. Bueno, por ahora yo decía en las editoriales semanales que el gobierno fue descartando, por ejemplo, un juego de cartas en donde ya puso en juego, por ejemplo, su tridente más importante, que son el presidente, la gobernadora Vidal y el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y de la oposición aún. La oposición tiene que resolver si va o no con Cristina, qué es lo que va a hacer, si va a dejar de lado la corrupción, el narcotráfico, o va a ser nomás un escucha de lo que dicen esos señores. Si no va la expresidenta como candidata, a lo mejor para algunos teóricos del oficialismo no habría el contrapeso de la grieta. Veremos. A ver, nosotros tenemos que ser. La gente nos tiene que votar a nosotros por nosotros mismos. Entonces, lo que hagan los demás, veremos. Nosotros vamos a acercarnos a la gente pidiéndole que nos vote por nosotros mismos. Gracias, Eduardo. Gracias, Mario. Un gustazo.